Excelencias, amigas y amigos, muy buenas tardes. El propósito original de esta reunión ha sido desvirtuado totalmente. Se nos ha impuesto como centro del debate un mal llamado proceso de reformas que relega a un segundo plano lo más urgente, lo que los pueblos del mundo reclaman con urgencia, como lo es la adopción de medidas para enfrentar los verdaderos problemas que obstaculizan e impiden los esfuerzos de nuestros países por el desarrollo y por la vida. 5 años después de la cumbre del milenio, la cruda realidad es que la gran mayoría de las metas diseñadas, pese a que eran ya de por sí modestísimas, no serán alcanzadas. Pretendimos reducir a la mitad los 842 millones de hambrientos para el año 2015. Al ritmo actual, la meta se lograría en el año 2215. Ve a ver quién de nosotros estaríamos allí para celebrarlo. Si es que la especie humana logra sobrevivir a la destrucción que amenaza nuestro medio ambiente. Habíamos proclamado la aspiración de lograr en el 2015 la enseñanza primaria universal. Al ritmo actual, la meta se alcanzará después del año 2100. Preparémonos, pues, para celebrarlo. Esto, amigas y amigos del mundo, nos lleva de manera irreversible a una amarga conclusión. Las Naciones Unidas han agotado su modelo. Y no se trata simplemente de proceder a una reforma. El siglo XXI reclama cambios profundos que solo son posibles con una refundación de esta organización. Esto no sirve. Hay que decirlo. Es la pura verdad. Esas transformaciones a las que desde Venezuela nos referimos al mundo tienen para nosotros, desde nuestro punto de vista, dos tiempos. El inmediato, el de ahora mismo, y el de los sueños, el de la utopía. El primero está marcado por los acuerdos lastrados por el viejo esquema. No le rehuimos y traemos incluso propuestas concretas dentro de ese modelo en el corto plazo. Pero el sueño de esa paz mundial, el sueño de un nosotros que no avergüence por el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la necesidad extrema, necesita además de raíces, alas para volar. Necesitamos alas para volar. Sabemos que hay una globalización neoliberal aterradora, pero también existe la realidad de un mundo interconectado que tenemos que enfrentar no como un problema, sino como un reto. Podemos, sobre la base de las realidades nacionales, intercambiar conocimientos, complementarnos, integrar mercados, pero al tiempo debemos entender que hay problemas que ya no tienen solución nacional. Ni una nube radiactiva, ni los precios mundiales, ni una pandemia, ni el calentamiento del planeta o el agujero de la capa de ozono son problemas nacionales. Mientras avanzamos hacia un nuevo modelo de Naciones Unidas que haga cierto y suyo ese nosotros de los pueblos, hay 4 reformas urgentes e irrenunciables que traemos a esta asamblea. La primera, la expansión del Consejo de Seguridad, tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes, dando entrada a nuevos países desarrollados y a países en desarrollo como nuevos miembros permanentes. La segunda, la necesaria mejora de los métodos de trabajo para aumentar la transparencia y no para disminuirla, para aumentar el respeto y no para disminuirlo, para aumentar la inclusión. La tercera, la supresión inmediata,
Seguimos diciéndolo desde hace 6 años, desde Venezuela. La supresión inmediata del veto en las decisiones del Consejo de Seguridad. Ese vestigio elitesco es incompatible con la democracia. Incompatible con la sola idea de igualdad y de democracia. Y en cuarto lugar, el fortalecimiento del papel del secretario general. Sus funciones políticas en el marco de la diplomacia preventiva deben ser consolidadas. La gravedad de los problemas convoca a transformaciones profundas. Las meras reformas no bastan para recuperar el nosotros que esperan los pueblos del mundo. Más allá de las reformas, reclamamos desde Venezuela la refundación de Naciones Unidas. Y como bien sabemos en Venezuela, por las palabras de Simón Rodríguez, el Robinson de Caracas, o inventamos o erramos. En la reunión de enero pasado de este año 2005, estuvimos en el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Diferentes personalidades allí pidieron que la sede de Naciones Unidas saliera de los Estados Unidos, si es que continúan las violaciones a la legalidad internacional por parte de ese país. Hoy sabemos que nunca existieron armas de destrucción masiva en Irak. El pueblo estadounidense siempre ha sido muy riguroso con la exigencia de la verdad a sus gobernantes. Los pueblos del mundo también. Nunca hubo armas de destrucción masiva y sin embargo, y por encima de Naciones Unidas, Irak fue bombardeado, ocupado y continúa ocupado. Por eso proponemos a esta Asamblea que Naciones Unidas salga de un país que no es respetuoso con las propias resoluciones de esta Asamblea. Algunas propuestas han señalado a una Jerusalén convertida en ciudad internacional como una alternativa. La propuesta tiene la generosidad de proponer una respuesta al conflicto que vive Palestina.